Las pensiones en la mayor parte de países del mundo funcionan con un sistema que se llama de reparto, que consiste básicamente en coger las contribuciones de los trabajadores jóvenes y dar el dinero inmediatamente a los jubilados. Y por lo tanto, la cantidad de dinero que reciben los jubilados, las pensiones, dependen de las contribuciones de los jóvenes, que a su vez depende de la cantidad de jóvenes que hay, la cantidad de trabajo que hacen los jóvenes, es decir, de la tasa de paro y de los salarios que reciben estos jóvenes. Cuanto mayores sean los salarios, cuanto más menor sea la tasa de paro y cuanto más jóvenes haya, más pensiones habrá para los jubilados. Hay otros sistemas que consisten en coger el dinero de los jóvenes, ponerlo en el banco y que tenga su rendimiento, que tenga su tipo de interés, y cuando cuando cada uno de los jóvenes se jubilan, pues se les da el dinero, se les da la cuenta bancaria en la cual está su dinero, y por lo tanto su dinero está garantizado por una cuenta bancaria que estará tan segura como cualquier otra cuenta bancaria. ¿Cuál es la ventaja o el inconveniente de cada uno de los sistemas? Pues los dos sistemas tienen ventajas e inconvenientes. El sistema que tenemos nosotros tiene un grave problema cuando hay cambios demográficos, como ha pasado en las últimas décadas. Yo soy miembro de una generación que somos muchos, la generación del baby boom, que vamos seguidos por una generación muy pequeñita. Parece que nuestros padres tuvieron muchas ganas de tener hijos cuando nos tuvieron a nosotros, pero dejaron de tener ganas y nosotros todavía tenemos menos ganas de tener hijos. Por lo tanto, las generaciones que vienen después son muy pequeñitas. Esto crea un problema para los sistemas de reparto, porque cuando nosotros nos jubilemos, seremos muchos, y la generación que viene después serán muy pocos. Si siguen las cosas así, encima tendrán mucho paro y sus salarios serán bajos, con lo cual no van a poder pagar nuestras pensiones. Y esto es un problema gravísimo causado por la demografía. Este problema no hubiera existido si a mí me hubieran obligado a poner todo mi dinero en una cuenta que yo voy a sacar cuando me jubile. La demografía aquí no tiene ningún tipo de importancia. Como utilizamos el primer sistema y no el segundo, nosotros vamos a tener un problema. Si hubiéramos tenido un sistema de poner el dinero en el banco, que es el sistema que se llama de capitalización, pues quizá hubiéramos tenido otro tipo de problemas. Por ejemplo, el gobierno nos hubiera obligado a poner este dinero en los bancos y a lo mejor los bancos van a hacer quiebra. O nos hubieran obligado a comprar bonos del Estado y a lo mejor el Estado no tendrá dinero para pagar o van a hacer una quita como ha hecho el gobierno de Grecia. Y por lo tanto, también, digamos, tiene problemas de peligro el sistema de capitalización. Hay mucha gente que prefiere el sistema de capitalización al sistema de reparto, pero el problema es que pasar de uno a otro ahora es complicadísimo. Si ahora decidiéramos, digamos, eliminar el sistema que tenemos ahora y poner uno de capitalización, la generación que ahora trabajamos tendríamos que pagar dos veces, porque nosotros seguiríamos pagando las pensiones de los que hoy son jubilados y además tendríamos que poner dinero para nosotros mismos para tener un fondo dentro de unos años. Y por lo tanto, la transición de un sistema a otro hace que haya una generación que pague el doble.